Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Buenos días, comunidad educativa de Quemán Sobredor. Buenos días, estimados alumnos, amigas. Terminar un proceso educativo como este es importante. Cerrar los ciclos es parte de los rituales que como colegio siempre hemos realizado. Y es esto lo que hoy nos convoca. Hacer de esta ceremonia un acto institucional con todo el respeto que ustedes se merecen y, por supuesto, también sus invitados y nuestra comunidad. Agradecemos su presencia, felicitamos a nuestros alumnos por este logro alcanzado que les abre las puertas a la educación superior. Desearles éxito en todas las acciones que emprendan y cumplan sus metas y anhelos. Muchas gracias. Culmina una etapa en sus vidas que no se asimila a nada de lo que vendrá. Dejaron ya de ser niños y el paso del tiempo transcurre sin vuelta atrás. Es por esto que esperamos no vivir en el camino que se han de trazar, pues seguros estamos de que sus capacidades serán las garantías de un permanente avanzar. Damos paso así a la primera etapa de licencias y para ello invito al profesor Francisco Campos, docente de inglés de nuestro colegio, y para ello pido un fuerte aplauso. Comenzamos por quienes como a diario encabezan nuestra lista. Invito entonces a la señorita Josefa Antonia Alveal Tapia. Gracias.
Adrián Alexander Cerda Martínez. Pero sin duda, hay algo que todos tenemos en común.
el miedo que teníamos de empezar esta etapa. Si no, acuérdense, apoderados y profesores, ¿cuántas veces no tenían que aguantar los llantos de los que no querían quedarse en el colegio aquellos primeros días? Al comienzo nos enfrentamos con muchas personas nuevas, adultos que estaban con nuestros padres, pero que no los conocíamos. Y nos cuidaban como ellos, pero que, y niños que estaban igual de nerviosos que nosotros, que todos querían jugar, pero nadie se atrevía a decirle al otro. Son cosas que parecen tan simples, pero que para un niño no lo son. Sobre todo al principio. Con el paso del tiempo todo va mejorando. Aprendimos que esos adultos que estaban ahí eran nuestros profesores y que con ellos estaríamos seguros. Que los niños lo querían todos los días y que era mejor que te fueras haciendo amigos para jugar. Y que en este lugar aprendería un sinfín de cosas. ¿Cómo no recordar el juego de mi Javiera que nos inventó a la hora de salir, que se convirtió en un duelo a muerte para nosotros? O la vez que la mayoría del curso terminó en inspectoría. Son recuerdos que no saldrán muy fácil de nuestra memoria, al igual que el carambita carambol. Pero aquí el miedo fue desapareciendo, ya que nos sentíamos parte de algo importante, de un curso, de una familia. Esta gran familia, que a pesar de que cada integrante es tan diferente, nos complementamos y ayudamos los unos a los otros. Están los deportistas, los tecnológicos, artistas, los responsables, los no tanto, pero que dieron todo de sí igualmente. Los buenos para la talla, los entusiastas y así cualidades que distinguen a cada uno, pero que hacen que el curso sea lo que es. Un curso unido, organizado, creativo, único y divertido, capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Bueno, menos ir a Kitsania, eso no lo logramos. Pero como toda familia, nos enfrentamos a dificultades, algunas pequeñas y otras muy grandes, las que en su momento no veíamos manera de escapar de ellas. Pero que por los consejos de nuestros padres y profesores jefes, a los cuales agradecemos su apoyo en cada momento, fuimos capaces de afrontarlas como curso y sacar de ellas un aprendizaje. Con el correr de los años, compartimos alegrías y tristezas, celebraciones y derrotas, chistes buenos y chistes malos, que todos sabemos quién se encargaba de eso. Como todo curso, formamos muchos recuerdos. Hay algunos que sí se pueden contar, como por ejemplo la caída de Camila en la carrera de Sato, las palabras medias extrañas que Bastián y la Michelle leían en las clases de lenguaje, las veces que no queríamos hacer las pruebas y nos organizamos para botar los lápices al suelo, pero al final la hacíamos igual. Cuando los hombres del curso desfilaron en Baby Doll o salieron de cheerleader. Cuando la Miss Carla nos hacía escribir 100 veces para que trajéramos el delantal o la cotona. El reto que nos ganábamos por tratarnos de enfermos de la cara. La salida pedagógica al mall. Cuando a nuestra puerta le faltaba la manija y era la excusa perfecta para dejar a los profesores afuera y perder 15 minutitos de clase. El juego Pueblo y Magia que nos salvó de muchas. Y así una larga lista. Recuerdo que hicieron nuestros días de colegio más interesantes y divertidos. Pero sin duda, hay un recuerdo que quedará con nosotros para siempre. Nuestra gira de Discurs, un viaje inolvidable, donde reforzamos nuestros lazos y compartimos día y noche. También pasaron muchas anécdotas, con Matías y su maleta, la Camila y el árbol que se le atravesó en su camino, el rancho en Bariloche cuando Javier se encontró con su gemelo versión gallina, el tacataco humano en el que algunos sacaron su niño interior para lograr alcanzar la pelota, cuando quedamos todos embarrados, aunque eso daba lo mismo, porque lo importante era competir y ganar, cosa que hicimos. El patinaje sobre hielo y, cómo no, el icónico Hoy cerramos boliche. Son algunos de los momentos en que las risas no faltaron. Pero también en aquel viaje existió un momento de fortalecimiento de curso, que fue en el rito de cierre, donde nos dimos cuenta del gran cariño que nos tenemos y cómo este curso se volvió tan importante para cada uno de nosotros. Como todos sabemos,
Hoy a esta familia le toca caminar por rumbos diferentes. Rumbos que cada uno lo llevará donde de verdad quiere ir y estar. Caminos que son necesarios para alcanzar aquellas metas que todos deseamos. Y donde estoy segura que a veces, que todos tomaremos el camino correcto. Porque como dice la famosa frase, a veces toma la decisión correcta, a veces hace que la decisión sea la correcta. Camino donde nuevamente nos enfrentaremos con el miedo de aquellos primeros días de colegio. Pero la gran diferencia de esta nueva etapa es que esta vez estamos preparados para enfrentar ese miedo. Así logrando todo lo que nos propongamos, siempre teniendo en cuenta que nos toparemos con situaciones que nos harán pensar en dar la vuelta y renunciar a aquello. Pero que no lo haremos, porque hoy somos capaces, hoy y siempre. Porque estos años de vida de colegio nos han enseñado muchas cosas y que ahora solo falta ponerlas en práctica. No tengo ni la más mínima duda de que somos mejores. Y no me refiero a los mejores en saber más conceptos o en aprendernos mil formas matemáticas. Porque no lo son. Hablo de ser mejores en lo que realmente es importante. En ser buenas personas. Y que fuimos capaces de desarrollar habilidades como trabajo en equipo, creatividad, capacidad para resolver los problemas, ética, empatía y así una larga lista. Cualidades que hacen la gran diferencia entre las personas y que debería ser el foco de esta sociedad profundizar aquello. Darle la importancia que se merece. Ser lo más enseñado donde quiera que uno vaya. Porque de este modo existirían más personas como todos los que estamos presentes aquí hoy. Y así se lograría un mundo mejor. Dar nuestro más profundo agradecimiento a nuestra profesora jefe, que nos aguantó los años más difíciles, donde tuvimos que organizar un montón de actividades. Pero siempre estuvo ahí, aportando con ideas, soluciones y sabias palabras para aquellos. Nos comprendió y apoyó frente a las adversidades. Nuestra guardiana todo este tiempo, preocupada de cada detalle de nuestra estabilidad emocional, de nuestra situación académica y de brindarnos lecciones de vida constantemente. Mis deudas, gracias por ser la gran guía en todo este proceso y dejar huellas en nuestros corazones. También reconocer la labor de nuestros padres, que siempre están y estarán con nosotros, ayudándonos, aconsejándonos, retándonos de vez en cuando, pero que es por nuestro bien. Gracias por darnos una gira de estudio memorable, nuestra reciente pista de gala que fue inolvidable y que ahora solo queda disfrutar la noche de campamento y día de piscina que nos tienen organizado, para que así nos podamos despedir como corresponde. Sabemos que ustedes hacen lo imposible por vernos felices y no crean que no lo vemos o no lo valoramos. Solo que estamos esperando el momento para devolverle todo y más de lo que se merece. Gracias por amarnos tanto, pese a todas las embarradas que nos podemos mandar y por ser las personas más importantes e incondicionales de nuestras vidas. Cuarto medio. Llegó la hora de despedirnos de este proceso. Algunos estaban ansiosos y otros expectantes. Pero todo día llega y ya estamos aquí, llevándonos los buenos momentos y aprendiendo. Los buenos momentos, aprendizajes y consejos de grandes personas. Por mi parte, no me queda más que agradecerles por las risas, el cariño y el apoyo de esta segunda familia cada año. No me cabe duda que son el mejor curso que nos puedo dar. Y de que esta generación saldrán personas con ganas, metas y sueños que harán del futuro un lugar mejor. Les deseo el mayor de los éxitos a mi querido cuarto medio. Muchas gracias. Quiero homenajear a su profesora Jefe, que me invitó a subir al escenario. De insertarse de manera exitosa en la educación superior. Hay quienes se
quienes se han trazado junto a nosotros el mismo objetivo, quienes han unificado su esfuerzo al de nuestro equipo en la persecución de esta meta, quienes han perseverado en el anhelo de alcanzar la excelencia en cada instancia en que han sido puestos a prueba, los mismos que esta mañana obtienen los premios asignados a los tres mejores rendimientos académicos y generación 2019. Para esta premiación, invito a Miss María Isabel, docente de Biología de nuestro colegio, Miss Rosa Garrido, docente de Matemáticas, y Miss Lilian, profesora de Química, quienes realizarán esta distinción. Comenzamos entonces por quien ha obtenido el tercer mejor lugar de desempeño académico durante el periodo cuarto año de 2019. Galardón que recae en la señorita Paula Márquez. Por supuesto, me quedas con cuatro para la gente.
Josefa Miner. Ya en tercero medio, el camino de la vida nos unió
y tuvimos que aceptarnos mutuamente. Ustedes tuvieron que aceptar a esta nueva profesora jefe, estricta, enojona y controladora. Y yo acepté a estos niños tan queridos, tan artistas y tan díscolos. Y empezaron los nuevos tiempos, con grandes desafíos y proyectos que emprender. Pude ver el nivel de organización y compañerismo desplegado, evidenciar cómo se fueron uniendo y demostrar que en muchos niveles trabajaban como un equipo. Muchas veces ustedes señalaban que estaban divididos en grupos y era necesario terminar con esas segregaciones para convertirse en un curso. Y definitivamente lo lograron. Pese a que cada quien sabe con qué persona se siente más a gusto, no hay problemas en bailar juntos, jugar e incluso compartir el internet comunitario de Javier. Siempre recordaré los buenos momentos que me regalaron, la capacidad de gestión y contabilidad de Constanza, que nos multiplicaba el dinero y conseguía los precios más convenientes, la dirección dulce y amable de Josefa, que tantas veces dio la cara por su querido curso, los cumpleaños felices de Matías, los juegos tecnológicos de Richie, las risas cómplices de Antonio y Josefa, los secretos de Cárdenas, y ni pensar que haré si la asesoría tecnológica de Lobos. ¿Y cuáles son los logros? Mejorar el rendimiento académico, concretar una maravillosa gira de estudios, subir el cargo de cuarto medio a quienes tuvimos el riesgo de perder en el camino y que nos demostraron que el esfuerzo engrandece. Recuerden el mensaje: ser equipo y no simplemente una masa. Las masas siguen a cualquiera, sin importar lo positivo o negativo del proyecto. Las masas se desbordan, las masas no critican ni cuestionan, solo acatan ciegamente. Los equipos se unen y luchan por objetivos en común. En los equipos, cada integrante es importante. Actúen en la vida como miembros de un equipo, porque la vida no está exenta de problemas y de situaciones complejas, en la cual será decisión de ustedes seguir a la masa o integrar un equipo. Este año lo hemos vivido en carne propia, pero así es la vida, una lucha por conseguir la felicidad en medio de las espinas del camino. Y nos ha dolido, y así como sus éxitos han sido mis éxitos, sus fracasos también han sido mis fracasos. Porque lo que le duele a los hijos, también le duele a sus madres. Pero nos levantamos, asumimos con la frente en alto nuestras responsabilidades. Aprendimos que la responsabilidad no está solo en el empedrado, sino que vamos haciendo camino al andar, como diría Joan Manuel Serrat. Y si nos equivocamos, también podemos reparar. Porque todas las personas tienen derecho a una segunda oportunidad, incluso más si es necesario. El éxito no consiste en que nunca te caigas, sino en que te levantes cada vez que te caes. No puedes retroceder el tiempo y empezar de cero, pero sí puedes comenzar ahora y construir un final distinto. Ese es el camino de la formación personal: caerse, levantarse, experimentar, conocer, reír, doler y volver a comenzar, pero desde las versiones mejoradas de nosotros mismos. En este camino de aprendizaje que no termina nunca. Como adultos, siempre intentamos protegerlos, a veces sin ver que nosotros también hemos caído muchas veces. Lo hacemos para evitarles tristezas e incomodidades, pero como dice Galeano, si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena aunque te caigas. Por lo tanto, deben aprender de sus propias caídas. Y así lo han hecho, y ha nacido la resiliencia, la fortaleza, la unión y el compañerismo. El valorar cosas simples y no esperar grandeza para ser felices, porque esa grandeza debe estar dentro de ustedes. Mis queridos niños y niñas, que encontraron la luz en medio de la oscuridad, que se hicieron grandes y fuertes y que están prontos a seguir un nuevo camino, recuerden ser felices y buscar construir día a día esa felicidad, sin bajar los brazos. Y sobre todo, recuerden ser buenas personas, porque al final eso es lo que quedará y con lo que mediremos su huella en el camino de la vida. Muchas gracias.
que es su turno de licenciar y finalizar la etapa de certificaciones de sus alumnos. Y para ello, invito a la señorita Ángela Paz Masterrel Cabrera.
importancias que nos evidencian aquellas acciones y disposiciones que pusieron a cada alumno en el lugar que hoy ocupa. Y las labores realizadas por el alumno o alumna que obtiene el reconocimiento a la mejor trayectoria escolar de los 4 años de enseñanza media hablan del trabajo riguroso, de la constancia y la permanente disposición al aprendizaje que ha desarrollado durante este periodo todas sus habilidades y competencias, valorando y recogiendo de cada experiencia educativa todo aquello que se le ha de entregar, haciéndose cada vez mejor. De este modo, la mejor promoción será premiada hoy por Miss Débora Paredes, profesora jefa del cuarto medio. Les reitero el aplauso. Quien hará los honores para quien ha obtenido el premio a la mejor promoción de la enseñanza media 2019, premio que recae en la señorita Ángela Masterrey. Thank you.
podemos hacer una foto de todos los graduados, uno arriba y uno abajo. Organícela, por favor.